Aquí estamos en García La Mata, es la segunda semana que trabajo porque Iván Villar me está mandando a trabajar todas las semanas y yo creo que mejor que venir aquí al Ayuntamiento de la Adarve a hablar con Astu, con el nuevo entrenador de Adarve, aunque ha sido ya hace tiempo, antes de Navidades. Nos lo pusieron el Día de los Inocentes y nosotros no lo queríamos creer por si acaso, porque estos de la Adarve son un poco cabrones. Sí, la verdad es que mucha gente a mí también me dijo lo mismo y es cierto que era un dicho un poco complicado, pero como se hizo el día 17 muy tarde, pues bueno, pero otra que sería aguantar una prueba. Bueno, Astu, por lo poco que sabemos de ti en el fútbol de Madrid, al final cogiste a Unionistas, lo llevaste bueno, desde provincial, si no recuerdo mal, hasta segunda B y luego no empezaste con ellos, pero eres un gladiador del fútbol base. Al final te adaptas muy bien al gen Adarve este que tanto hablan aquí, que te han inyectado algo ya o... Sí, es un club que me gusta, que llevo siguiendo ya de varios años y la verdad es que en cuanto pues, tanto conmigo, lo primero me hace mucha ilusión porque como te digo, es un club que me gusta, que me atrae, que el modelo del club creo que es bonito dentro de lo que es el nivel profesional, los profesionales que estamos y como soy un entrenador impulsivo, atrevido y que le gusta mucho meterse en el partido, creo que estoy en un sitio ideal para poder seguir el método que me gusta. Estuvimos haciendo un especial de la Adarve en Ganapanes, en Vereda Ganapanes. Estuvimos bueno, pues con Oscar, con el míster anterior, con el presidente, con gente de la Adarve, hasta con porteros, estuvimos hablando con un montón de gente. Y al final ellos nos decían que aquí en la Adarve se celebran hasta los saques de banda. ¿Ya estás celebrando saques de banda? Ojalá pueda el domingo hacerlo. Así que es algo que sobre todo aquí en nuestro campo es una de las identidades del club y tenemos que conseguir. Sabemos que en todas las situaciones de balón parado, transiciones, salidas de banda, pues son muy importantes en este tipo de campo, no solo aquí, sino en el campo pequeño, y todo eso tenemos que intentar conseguirlo y celebrarlo. Y bueno, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto al anterior entrenador? Es decir, al final todos los entrenadores, por mucho que la plantilla sea la misma, damos matices, introducimos cosas. Oscar tendría su propio estilo. ¿Has tú que ha cambiado en el Adarve? Bueno, cada entrenador es un mundo, como bien dices, y cada uno pues tiene una propuesta diferente. Hasta ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que el trabajo del anterior míster nos sirva para seguir puntuando, que estoy seguro que sí en muchas facetas, y que el nuevo cuerpo técnico, pues con las novedades tácticas que podemos proponer, que le sirva para sumar también o un poco más que se haya sumado hasta ahora, que es lo que estamos buscando. Como trabajamos mucho durante las semanas, cada partido es un mundo, cada campo es un escenario diferente y tenemos tanto cuerpo técnico como jugadores que absorben cualquier modificación táctica o variante y luego cada semana pues, variamos en función al amplitud de campo, a la profundidad y a partir de ahí pues vamos a hacer variantes. Sin querer me he colado en el vestuario, estabais reunidos, no sabía que estabais ahí. El cuerpo técnico me suenan todos. Es una ventaja para un entrenador que quizá no conoce el club, tener un cuerpo técnico que conoce bien la plantilla y el club para sacar una situación que se ha complicado un poquito. Sí, es una de las cosas que dije porque creo que es importante contar con un grupo de personas que conocen el club, que tienen esa gente que hablábamos antes. Lo primero que hablé con el club es que necesitaba alguien de la casa, es más, una persona, pues mejor me ha rodeado este entrenador con la profesional. Trabajamos todas las mañanas desde las 9 que estamos aquí hasta las 2 que nos vamos. Repasamos el preentreno, trabajamos el posentreno y aparte pues, a nivel grupal, todo el cuerpo técnico del que dispongamos, pues creo que es importante para un momento complejo que ha sido el campo. Bueno, pues yo hoy he conocido un poquito más a Astu, le agradezco que antes de entrenar, que ya los tiene ahí preparados a los jugadores, nos dedique unos minutos. Deseo mucha suerte porque la suerte de la Adarve es la suerte del fútbol de Madrid. Nosotros somos muy de la Adarve, sois un equipo que a nosotros siempre nos ha tratado muy bien. De hecho, tenemos dos entradas para ver el partido el domingo con Burgos, que nos ha facilitado el club, que hemos sorteado en Twitter. Y nada, Astu, espero poder cogerte dentro de un par de meses con una situación en la que la Adarve esté fuera de los puestos de peligro y tranquilo. O sea, bueno, muchísimas gracias por el apoyo al club, por la bienvenida que y a nivel de todo el club y que es fácil ser
Bueno, pues nada, Iván, ya ves, llevaremos a Astu otro día al programa a que nos cuente qué tal esa adaptación a segunda B. Y yo creo, Iván, que este mes sí que puedo pagar, ¿vale? Venga, un saludo a todos.